La carrera del domingo. ¿Cómo está el show, Max? ¿Qué tal, amigos de Deportes? Bienvenidos a La Carne del Domingo, el resumen de la última fecha del torneo de apertura de la Liga 1. Movistar, ya ganador, campeón, como quiera llamarlo, de este certamen, el cuadro de Binacional se enfrentaba a Sporting Cristal. ¿Qué hubiera pasado si Binacional no aseguraba el título en la fecha anterior? Porque Cristal salió con el libreto de siempre, salió a ganar el partido, a hacer respetar la casa. Y finalmente eso fue lo que consiguió. Aquel primer tanto del partido, los 5 minutos, y era el Tábara, una de las grandes apariciones de Cristal en este torneo de apertura. Jugador que se desempeña como medio central, que terminó incluso jugando de 9, usado por los costados. Un futbolista muy polifuncional para el esquema del profesor Claudio Vivas. Ganaba el cuadro de Cristal, ya no había nada que hacer en el certamen, simplemente cumplir por el acumulado, que siempre es importante. Cristal quería terminar igual de la mejor manera en el torneo, y una de las deudas que tuvo, la poca definición, la aplicó justamente en este compromiso. Ya ganaba Sporting Cristal, controlaba el partido el cuadro rimense, que no contaba con Pacheco por una lesión, que contaba con Flavio Gómez, que poco a poco viene recuperando la confianza. Y acá la falta en contra de Horacio Calcaterra. Bien, el manotazo, la tarjeta amarilla entonces para el defensor del cuadro de Binacional. Un Binacional tranquilo, que definitivamente ha sido el mejor equipo del certamen, ha sido el mejor del torneo, nada que discutirle, sobre todo haciéndose fuerte como local, aunque el Llano todavía tiene esa deuda. Y ojo que en el torneo clausura le tocará la mayor parte de partidos jugarlos fuera de la altura, le tocará más visitas que local. Y acá, expulsión, finaliza con un hombre menos el cuadro de Binacional. Increíble, miren aquí, con Palacios, otra mano, desequilibrado totalmente el cuadro azul. Y Cristal, ya aprovechando esa ventaja, Ramón Córdoba era el expulsado en el cuadro de Binacional, el número 4. Cristal iba a ir con todo el ataque, ¿no? Cristal iba a fortalecer el juego por las bandas, iba a ser un equipo agresivo. Sin embargo, va a reaccionar el cuadro de Binacional, y el empate lo va a marcar otro de los mejores jugadores de este certamen apertura de esta Liga 1 Movistar, Aldair Rodríguez, jugador de 24 años, que me lo dijo en la cancha. Para mí es una revancha salir campeón después de que no le fue bien en Alianza. No pudo consolidarse en un equipo grande, mucho menos ganar un título. Esta vez marcaba el tanto del empate como para seguir celebrando, como para que siga festejando la gente en Juliaca, sobre el minuto 46. Y ha estado Dan Millán, que decían que ya había abandonado, que se había despedido. ¿Será o no será este su último partido en el cuadro de Juliaca? Y acá, horror defensivo, y el segundo tanto que lo marca Paulo Gallardo, jugador de 19 años. Me parece que fue con la mano, pero es su primer gol en la máxima división. Tocó debutar en otros partidos. Siempre lo menciona Vivas como una opción de 9, ¿no? Ahora que Cristal no tiene 9 por la ausencia de Emanuel Herrera, acá el centro de Calcaterra. Fue con la mano, miren, acá sale el arquero. Sí, la llega a tocar, es muslo y mano, bueno. Al final le cobran el tanto al cuadro rimense. En el 2-1, y el tercero lo va a marcar el Chorri Palacios, que anduvo peleado en los partidos clave de Cristal en la Liga 1 Movistar Apertura. Acá se saca toda la sal. Acá celebra con ese grito de gol y pone el 3-1 definitivo en el epílogo del partido con el centro de Cazulo. Cuarto gol para el Chorri Palacios. Binacional es el campeón. Cristal fue el subcampeón de este certamen de apertura. Finaliza segundo con 32 unidades. Ahí está el centro, y ahora sí, el Chorri Palacio, que tuvo problemas en la definición en el partido en Trujillo, no le fue bien ante Pirata, y fueron los duelos claves justamente por los que Cristal no pudo campeonar. Pausa y seguimos.